Durante el verano, a los que nos gusta el fútbol, tenemos dos factores clave que estamos siempre ahí, ojo a visor, bien atentos, bien concentrados. El primero, lógicamente, son los fichajes. Siempre estás atento a los rumores, a los movimientos, idas, venidas, quién suena, quién deja de sonar. Salseo del verano son los fichajes, que va acompañado, en mi caso, por ejemplo, soy un esquizo de este tema, con las equipaciones de fútbol, las equipaciones de los equipos, cuando desvelan esa primera equipación, esa segunda, ese cambio de marca, a ver qué publicidad lleva, a ver cómo contrastan los colores. A mí personalmente es un tema que me encanta. Like si a ti también te gusta y like si quieres que te enseñe la última remesa de equipaciones que compré, ¿vale? Porque no la enseñé en sí en vídeo, sí que en mi Instagram tenéis fotos con algunas de ellas, pero no os enseñé los dorsales, no os enseñé todas ellas, o sea que si queréis que os las enseñe, un comentario, me dejáis un like y si eres nuevo y te suscribes, ¡genial! A lo que venimos hoy es a presentaros o a enseñaros las equipaciones 2018-2019 que para mi gusto son más bonitas. Evidentemente vosotros tendréis vuestros gustos y si queréis abajo en la caja de comentarios pues podéis añadirme cuáles habéis visto, cuáles os han llamado más la atención. Si yo no las dije en el vídeo pues así le echo yo luego un ojo y ya veo si me mola y si eso pues hago una versión 2 con las que vosotros pues me dejéis ahí, o bueno, si veo alguna que me cunde, pues me dejo el partner y me la compro y ya está. Y vamos a empezar, voy a ir por orden de ligas, algunas puede ser que me las haya saltado, pero vamos a empezar y vamos poquito a poquito, suave, suavecito. Empezaremos por la primera división española, por la Liga Santander. La primera equipación que me gusta, realmente me gusta, es la del Atlético de Madrid. Una equipación que a priori siempre fue roja y blanca, pero este año Nike le da un toque con ese difuminado en el centro, como añadiendo rayas más finas a las propias rayas ya incluidas, que me mola mucho, y también ese toque de rayas azules por la zona inferior, que me gusta bastante. Seguiríamos por el Betis, que vuelve a capa, hacía años que estaba con Adidas, vuelve a capa y me parece muy bonita, muy sencilla, muy chula la primera equipación, me gusta muchísimo. Pasamos al Huesca, ¿vale? O sea, me parecen bonitas las tres equipaciones, pero especialmente esa blanca con la cruz roja en el pecho me parece, vamos, genial. Me encanta esa equipación del Huesca. Y bueno, son de Kelme, que no es una marca que a priori veamos mucho en equipaciones, pero me parece guapísima. Del Levante destaco dos. La primera es más, digamos, al uso, más, bueno, más común, la blaugrana típica de ellos. Pero la segunda y la tercera me parecen muy bonitas. La negra y blanca con ese detallín aquí blaugrana me gusta mucho. Y la verde, pese a que sea un canteo, no sé, es como que me mola mucho también, ¿vale? Si la pones con un croma, pues desaparecerías literalmente. Pero creo que es muy bonita y lo mismo, es de otra marca que tampoco se ve mucho en camisetas de fútbol, como es Macron. Y bueno, pues me gusta, la verdad. Leganés, la tercera equipación del Leganés. Por favor, me parece guapísima. Con el tema de los cordelinos aquí a lo old school, me parece sublime. O sea, me encanta la tercera equipación del Leganés. Aquí entro con una que no sé si es al 100% oficial. La del Real Madrid roja. Diferente, no sé, tendría que verla en persona, pero a priori me llama la atención. Ahí lo dejo. Bueno, el Valencia, os tengo que decir que me gustan tanto la primera como la segunda. La primera con esos detalles en dorado y la segunda esa mezcla de azul con naranja queda increíble. Y para cerrar la Liga Española quiero destacar esta rosa del Villarreal. Creo que es la segunda equipación con ese cuello como con rayas por aquí. O sea, muy, muy notas, como muy canteo, pero me gusta, o sea, me gusta, me mola. De la Liga Santander saltamos a la Premier y la primera de todas que quiero destacar es la de visitante del Manchester City. Me parece muy, muy, muy bonita, un azul oscuro con esas rayas finitas en azul más claro y una especie de verde. O sea, me encanta esa equipación, me flipa. Esta no es equipación de partido, pero también tiene una pinta brutal. Es la equipación de calentamiento o entrenamiento del Chelsea. Me parece un canteo increíble, o sea, me mola, pero mucho. O sea, no sé por qué, porque tampoco es una cosa loca, pero la vi a primer golpe de vista y dije, joder, qué bonita la camiseta del Chelsea. Saltamos al Everton, segunda equipación, negra, gris y rosa combinado. O sea, de Umbro me parece guapísima, tíos. O sea, sencilla pero a la vez llamativa. Yo es que, según la vi, lo mismo. Primer golpe de vista, muy chula. Vamos al Leicester y de nuevo a la equipación de visitante. Me parece sublime, chicos, esa combinación de grises con naranja. Bueno, muy guapa.
No sé qué opináis vosotros, pero es que ya veis que yo me tiro mucho a las camisetas de visitante. Las de... normalmente suelen ser en las que más innovan. En las de local pueden pegar pequeños toques, pero en las de visitantes en las que más innovan. Y os digo que esta del Leicester me flipa. El Liverpool destaco segunda y tercera. La segunda es una brutalidad. Ese morado combinado con naranja queda muy heavy, muy llamativo, muy chillón, pero muy heavy, muy guapa. Y la tercera me parece algo diferente. Es como que marea a primer golpe de vista con esos rombos, picos, cuadrados. Según como lo mires, ves una forma geométrica o ves otra. Pero luego la combinación de colores, blanco, gris y ese rojo así y tal, me mola muchísimo. New Balance, que aparte es una marca que lo mismo no se suele ver mucho en equipaciones de fútbol. Y me gustan ambas, la 2 y la 3, o sea, segunda y tercera, me gustan, nice. Vale, tenía descolocado el tema de Manchester City, ya decía yo, me falta una foto de una equipación del City. La tercera equipación, chicos, me parece también muy, muy, muy bonita. Ese degradado de naranja hacia un azul morado con rayinas finitas así mezclándose, me parece muy heavy, también muy bonita. Y bueno, pues creo que, oye, nice. Clásico Manchester United y volvemos a tirarnos a una tercera equipación. Dorado con un azul, rayitas finitas también como en degradado. Muy bonita esta camiseta. No sé si es oficial 100%, pero me gusta mucho. Vamos con el Newcastle, ¿vale? Pongo la foto con las tres equipaciones porque me parecen bonitas las tres, pero quiero destacar esa que vemos a la izquierda, según estamos mirando nosotros. La que lleva las rayas rojas y azules en horizontal, con esos detalles en dorado, me parece muy guapa esa equipación. Chicos, no sé qué opináis vosotros, pero creo que el Newcastle acertó de pleno con esa. Seguimos en la Premier, equipaciones de los Wolves. Me flipan estas dos, ¿vale? La primera y la segunda, o sea, increíbles. Increíbles la blanca y la amarilla con esa W en el centro. Me molan, pero muchísimo las dos. La Bundesliga, de la liga alemana, vi muchas que me gustan, vi muchas bastante llamativas, pero quiero destacar únicamente la de un equipo, la del Nürnberg. O sea, me flipan tanto la primera como la segunda. Los detalles de las mangas, la tonalidad de las equipaciones, la publicidad que queda incluso bien. No sé, me encaja muchísimo. Ya os digo, vi muchas que me gustaron, pero si tuviese que comprar una, compraría pues la del Nürnberg. Italia, Serie A. Lo mismo, hay muchas equipaciones que me gustan, que me compraría, pero si tengo que destacar algunas, son estas sin duda alguna. La primera, esta del Inter. O sea, no sé si está ya oficial, porque creo que lo vi en plan de revelado el nuevo diseño de la tercera equipación del Inter. En serio, si sale esta equipación, voy a hacer un take my money y dame esa camiseta, porque está increíble. O sea, tonalidad oscura. Bueno, es que, no sé, según la vi a primer golpe de vista, dije, pavo, o sea, increíble esa camiseta, me flipa. Saltaríamos a la Juve, ¿vale? La Juve, la primera me mola, la segunda me gusta, pero es que la tercera, chicos, la veo un auténtico puntazo. Ese gris como con degradado fusionado con un amarillo fosforito, o sea, es una desfasada, me mola muchísimo. Igual tenemos que comprarla con el 7 de Cristiano Ronaldo. Lazio, fijaos qué maravilla la equipación de la Lazio. Me parece brutal. Tonalidad blanca, tonalidad azul turquesa y en el centro el águila con las alas desplegadas que te llega por los brazos. O sea, brutalísima, en serio. Tremendo sacadón de Macron en la equipación de la Lazio. Guapísima. Atentos a esta porque me parece de las más rompedoras y a su vez de las más bonitas. Napoli, fijaos, la tonalidad más o menos la que siempre llevan, formas geométricas como rotas, pero con un tigre integrado en la zona inferior baja. O sea, brutalísimo, o sea, guapísima. Creo que es, ya os digo, de las más llamativas y de las más bonitas. Todos los símbolos de capa por aquí al lado y aparte el símbolo de capa en el pecho. La publicidad, creo que queda como una forma muy guapa. Con esa publicidad en rojo, contrasta guay con el azul. Me llamó mucho la atención y, bueno, me gustó muchísimo. Vamos con otro clásico de Italia, Sampdoria. Os pongo las cuatro equipaciones porque las cuatro me parecen geniales. La primera, con la franja en el centro. La segunda, con la franja a un lado. La tercera, con la franja al otro. Y esta, no sé si es la de portero o no, pero con la franja en diagonal. O sea, son todas de un estilo, pero todas a su vez diferentes. Ole por Joma. Y llegamos a la última de Italia. Si la del Inter os dije que me la compraría 100%, esta creo que merece que nos la compremos, pero todos. Aparte por la historia del club, ¿de acuerdo? Es la del Parma, club que ya sabéis que estuvo a punto de desaparecer, bajó a cuarta división, llegó este año de nuevo a la Serie A y, como reconocimiento, se sacaron esta maldita maravilla de Herrera. O sea, me parece increíble
la camiseta del Parma de esta temporada. Me parece brutal. Es la tercera equipación, ¿de acuerdo? No es la primera, no es la segunda. Me parece guapísima. O sea, guapísima. De verdad, guapísima. Vámonos a Francia, vamos a la Liga 1 y tenemos al Burdeos. Las tres equipaciones del Burdeos me gustan, pero si tengo que destacar una es la del centro, la rosa. O sea, me parece guapísima. Un rosa suave mezclado con un blanco, un poco de franja hacia abajo, la forma de V en el medio. Genial, Puma. Olympique de Lyon, destaco las dos, la primera y la segunda. La segunda me recuerda mucho como a la del Valencia, ¿vale? Esa tonalidad azul con naranja, muy bonita, también de Adidas. Y la primera, como sencilla, pero a la par, bonita. Esos hombros en rojo, franjita azul y el resto en blanco. La publicidad en azul me encaja y me queda muy chula. Del PSG, la primera me mola, ¿vale? El azul con esto así como difuminado me gusta. Pero la segunda me parece top. O sea, blanco, dorado, sencilla, a la par que llamativa. No sé, muy elegante. Me gusta mucho ese diseño del PSG. Pero también quiero destacar esto, que yo no sé si será verdad o no, pero como que van a sacar una versión Jordan, ¿vale? Ya sabéis que Nike tiene una submarca que se llama Jordan, inspirada en Michael Jordan y demás. Roja esta creo que es de portero, no estoy seguro al 100%. Me parece bonita, muy guapa. Y luego tenemos dos que van a salir a priori con contrastes blanco y negro. Y hay una foto de Mbappé con ella, o sea, no sé si es real o no, pero también me gusta y me mola que Jordan se incluya en el mundo del fútbol, ya que está como más orientado al mundo del básquet, pero le da un detalle, tío, no sé, me mola, me mola. De momento, chicos, estas son las equipaciones más bonitas o que más me llamaron la atención. Podemos hacer, ya os digo, una segunda versión del vídeo, una parte 2, con, pues, centrándonos en equipaciones también de fuera, porque estas son, si os fijáis, todas de Europa. No me metí en el mercado de Latinoamérica, no me metí en Argentina, en México, en equipos de Latinoamérica, porque ahí siempre hay camisetas bonitas. De hecho, yo, por ejemplo, la de Boca la tengo y hay camisetones. La de Atlas, si no me equivoco, también la vi y me llamó mucho la atención. Podemos hacer una segunda parte si esto lo reventáis a likes. También, si me lo pedís, pues os enseño las últimas adquisiciones que yo saqué de aquí. Y os digo, quiero que vosotros en comentarios participéis. Camisetas que me dejo en el tintero, que a lo mejor se me pasaron, que me digáis también de estas que yo os comenté, cuáles os gustan más. Y bueno, pues un vídeo diferente, un vídeo también relacionado con el fútbol. Y nada, pues lo dicho, en comentarios vosotros podéis opinar. Dejad un buen like, no olvidéis que tenéis el sorteo del especial 100.000 suscriptores y el sorteo en Twitter. Os dejaré abajo los dos links, ¿de acuerdo? Con juegos de PlayStation 4 completamente gratis todo. Y no olvidéis también seguirme en Instagram, seguirme en Twitter y en Twitch, que estamos haciendo bastantes directos. Nos vemos en un próximo vídeo, nos vemos en próximos directos. Un abrazo, cracks de cracks. ¡Chao! Ah, y una cosa, seguramente sea el último vídeo que me veáis solo con bigote. Así que disfrutadlo, crux. Del balón y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo, fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no ser uno más del montón, especial y amado. Esto va por ti, amigo, eterno preciado.